Ajá. Mirá la grandota. Llego Sierra 32. Puente del Chacay. Perdón, Puente del Ranchillo. Pasó la crecida por arriba del puente también. Abundante piedra en la zona, negativo el paso. Ahí no sé si me está en frecuencia su polmen. General, Ranchillo, pasó la crecida por arriba del puente. Abundante piedra dejado sobre la calzada y abundante material. No sé si me tomó. Te interpreto entonces, ¿quedó operativo el puente o negativo? Positivo, el puente quedó, permanece en el lugar. Lo que sí, está todo el barro y material arriba de la calzada. Se llevó puesto lo que es nada más el... todo lo que es guardarrail y parte del puente, pero el puente permanece en el lugar. Sigue, continúa cayendo creciente. Continúa crecida. Ahí ya posterior le hago QSP con el video. Vemos a ver cómo tolera. Vemos cómo tolera esta otra bajada de crecida al puente. Así que no se lo lleva. ¿Ahí cómo me toma, Seo? Dentro de lo posible, si es exquisito, lo voy a tomar. Ahí subió el cerro. Sigue cayendo crecida. Abundante crecida. Está aguantando por lo menos el puente hasta ahora. Pero muchísimo material de arrastre sobre la calzada.
Tonal y medio por el momento, QRU. Permítame el 3124, por favor. 3124. Mirá lo que hay aquí. Dios mío, mira lo que es, wow. A ver, permítame cuatro. Pérez, hacerle QSP, necesito que toda la gente, los camiones, todo lo lleve a Punta de Vaca. Todo que se lleve a Punta de Vaca, porque muy posiblemente no se vaya a hacer la reapertura del paso. Necesito que toda esa gente vaya siendo evacuada a Punta de Vaca. De Pérez 73, necesito que esa gente que está cuapé ahí, malos camiones, que lo saque todo, todo que lo saque. Hasta el 10 después de ahí, por otro, acá en el lugar donde estamos, empieza a precipitar fuertemente otra vez. Gracias.